Merry Christmas. Coño, se ha cortado. Vaya. De hecho, no lo escucha ya, ¿no? Sí. Ok, bueno. Vale. Un momento, déjame regular. Ah, sí, perfecto. Ahí, bien.
Buenas tardes, perdón por no avisar, pero es que esta semana estamos en recta final de trimestre y está siendo dura. Pero bueno, aquí estamos como regalo de Navidad. Este va a ser el especial de Navidad. Por la decoración lo podéis intuir. Tenemos aquí un bastón de caramelo, luces y tenemos a Santa Claus. Efectivamente, aquí estamos. Y bueno, pues hoy os vamos a hablar. Bueno, ¿cómo va a empezar Frank? Que empiece primero diciendo en lo que. En el día de hoy toca hablar de animales de gélido hogar, pero no de los que conocemos hoy, no, sino de los que ya no están. Los dinosaurios y la edad de hielo serán las mitades a tratar. Así que acompañadme sin miedo, pues pronto es Navidad. Vaya, no sabía que tenía aquí a Góngora como invitado. Sí, bueno, pues como ya ha mencionado Fran, va a hablar sobre dinosaurios y animales que habitaron en zonas heladas en la prehistoria. Y yo voy a hablar de un animal que habita las mismas zonas, pero que no es tan, por así decirlo, peculiar. Y que es algo bastante navideño, el cual es el pingüino, o mejor conocido como pingüino. ¿Eh? Pingüino. Pingüinos, sí. Que sonar más monos. Bueno, sin más dilación, entre tu presentación. Vale. Pues efectivamente, como ha dicho Ramón, este va a ser el especial Navidad. Yo voy a hablar de animales extintos que se relacionan comúnmente con la nieve o con los climas gélidos o incluso con la Navidad hasta cierto punto. Ya que, bueno, es eso, es época de frío, así que hablemos de animales del frío. Bueno, frío aquí, estamos. Hoy hacía calor, por lo menos. A ver, ya. En primer lugar, vamos a hablar de este terópodo carnívoro llamado Criolophosaurus elioti, cuyo nombre significa reptil de cresta congelada de Elliot. Por obvias razones, tiene una cresta, vivió en la Antártida, ahora voy con eso. Y bueno, David Elliot fue una persona importante para dicho animal, su descubrimiento, etcétera, etcétera. Bien, como he dicho, es un terópodo carnívoro, en este caso, de hecho, familiar del Dilophosaurus, que os sonará por Jurassic Park. Este animal se describió en 1994, poquito después precisamente de que saliese la película. 10 años antes de que naciera yo. 10 años antes de que naciésemos también. Y habitó a principios del Jurásico, hace entre 186 y 182 millones de años. Aunque cabe destacar que dependiendo la página, yo me he llegado a encontrar que te ponen que ya hace 190 millones de años existían, otro que te dice que llegó hasta un poco más, tirando ya los 180 millones de años. Datación. El Carbono caso. 14. Efectivamente, bueno, ese se va un poco de la escala. Ya, pero. Pero por ahí, básicamente por la. Iba a llamar la década, no es una década, pero. Es un. Es un poder un poco mayor. La millonodécada de los 180 millones de La años. década elevada a 10 varios ceros seguidos. Efectivamente. Bueno, quitando nuestras tonterías, Sí. como he dicho, habitó en la Antártida. ¿Qué pasa? Que en el Jurásico los continentes no estaban dispuestos como lo están hoy en día y el clima general era más cálido. Así que este animal, como podéis ver en la foto, no habitó en el hielo, habitó en bosques templados. Así que es un poco hacer trampa, porque no habito como tal en la nieve, pero a ver, es la Antártida. El caso, este animal era bastante liviano, era un terópodo de tamaño medio, de unos 8 metros de longitud aprox, pero solo pesaba 500 kilos, es decir, era un animal de una morfología grácil, era delgadito. Un alosaurus de por spam. Un alosaurus de Polispan. Mi nombre. Básicamente, sí. Y lo más destacado es la cresta. Una única cresta con esa forma así un poco de pala quitanieves encima de los ojos que a algunos les recuerda al tupé de Elvis Presley. El bisaurio. Lo que le ha ganado dicho apodo, el bisaurio. Este a lo mejor, oye, a lo mejor quién sabe, se subía en un terraplén allí en
en la Antártida Jurásica y te cantaba Jailhouse Rock. Y tenía movimientos de caderas espectacular. Pues yo digo que sí. Los científicos no pueden decir que no, así que sí. Está la duda. En segundo lugar, tenemos a Yutiranus Wall. Y este os sonará bastante, es bastante famoso. Está en el Ark. Está en el Ark. Su nombre significa tirano de plumas bellas, por razones obvias. Ahora iré con el tema de su plumaje. El cual se describió en 2012, es de descubrimiento reciente. Sí. Y también es un terópodo carnívoro, en este caso descubierto en China, el cual data de hace unos 125 millones de años. De hecho, inciso, es bastante común en comparación al resto del mundo los dinosaurios con plumas en China. Algunos como el Jiki, que es, literalmente significa a la antigua, similar a lo que significa Archaeopteryx, pero en este caso en chino, que tenía alas de murciélago, y el Sinosauropteryx, para que os lo imaginéis, es como un velociraptor, entre comillas, ¿vale? Así, chiquitito, de porte grácil, el cual además se descubrió con las plumas tan bien preservadas que sabemos hasta cierto punto su color, que sería anaranjado con franjas blancas. Similar a un coatí o un zorrillo. Sí. También, por ejemplo, el Pterycinosaurus también tenía... El Pterycinosaurus también tenía plumas. Sí, y me tengo que acordar de un terópodo... Bueno, un terópodo más chiquitito, parecido al Oviraptor. ¿Más chiquito? ¿Ah, el Citipati puede ser? Puede ser el Citipati, sí. Pero el que salía en Prehistoric Planet, creo que era el Citipati, ¿no? No puede ser, el que estaba siendo cazado por el Quant... El Kianzosaurus, es verdad. Pinocho Rex. Kianzosaurus Pinocho Rex, un tiranosáurido de menor tamaño con el hocico muy largo, de ahí el nombre. Es verdad, ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero aquí puede ser, puede ser. Pero vamos, similar a Oviraptor. Oviraptor os sonará seguramente con la crestita, la cabeza chata, con pico, mal llamado ladrón de huevos, cuando el pobre simplemente se murió protegiendo su nido. Pues ese mismo Bauplan, pero en China y con plumas. Efectivamente. Bien, siguiendo con este pobre hombre que lo hemos dejado abandonado. Pobre Yutiranus. Como he dicho, vivió en el... Bueno, no sé si lo he llegado a decir, perdonadme. Vivió en el Cretácico Inferior hace unos 125 millones de años. Me suena que sí lo he llegado a decir. Lo que sé que sí he dicho es que en China. Y este animal medía hasta 9 metros de largo. Pero, ojo, la diferencia con el anterior. Pesaba tonelada y media. Hostia. Chunky boy. 2000 kilos más. 3 veces más. Sí. En este caso es un animal bastante más robusto, que menos es un tiranosaurio. Y de hecho, el hecho de que tenga plumas, porque de este sabemos que tiene plumas, reavivó en su momento y sigue ardiendo el debate de si el rex que conocemos, tuvo plumas. Hay gente que te defiende a muerte que sí, hay gente que te defiende a muerte que no, gente que pasa del tema y gente que te dice, pues qué sé yo, si no hemos descubierto plumas en él. Pero puede que sí, puede que no. A mí me gusta pensar que tenía cierto plumaje. No muy exagerado, no un pollo rex. Un pollo rex. Pero no sé si te sonará el juego Sauria, creo que se llama... Controlas o a un Gallimimus o a un Latenivenatrix o a un Triceratops o a un Tyrannosaurus, y creo que también se puede controlar un Pachycephalosaurus, y el Rex del juego tiene como una capita de plumas por encima que le tapa lo que es el cuello, la espalda, la cola, los costados hasta cierto punto y las manos, dejando lo que es la parte baja del cuerpo y gran parte de la cabeza desplumada. Creo que ese estilo podría molar mucho. Pero claro, podría molar. Aquí no soy Dios diseñando a los dinosaurios. Ojalá diseñar yo mi propio dinosaurio. Procede a crear la bestia más aberrante que haya conocido la faz de la Tierra. Qué bien me conoces, con acento británico, muy importante. El caso fue un depredador bastante portentoso de la China Cretácica. Y en este caso sí se puede decir que habitó en la nieve, ya que el Cretácico
no todos los continentes, pero muchos estaban en una posición, en cuanto a latitud se refiere, muy similar a la actual, y la temperatura tampoco difería tanto como la del Jurásico, por lo que este animal en invierno vio la nieve. Napita, Napita. Bueno. Siguiente animal. Nanuxaurus. Perdonad que se vea tan pequeña la imagen. Después lo entenderé. Este animal también es de reciente descubrimiento. Se describió en 2014. Y su nombre significa reptil oso polar de Forest Oglund. América. Efectivamente. Se descubrió en Alaska. Y también es un terópodo carnívoro, al igual que los anteriores. En este caso también familia de los tiranosaurios. Y ya no solo eso, bastante cercano al Rex, aunque de menor tamaño, puesto que primero se propuso que mediría unos 6 metros, luego al parecer se le ha puesto un poco más grande, creo que ahora mismo está entre 7 y 8, pero vamos, anda por ahí. Cabe destacar que este animal vio el meteorito. Vivió en el Cretácico Superior entre los 69 y los 66 millones de años. Este animal probablemente tuvo plumas. De hecho, la imagen, aunque se ve un poco pequeña, el que la pueda ver bien, espero que muchos podáis, tiene plumas. Y también en Prehistoric Planet, un documental de reciente creación, apareció y tiene plumas en dicho documental. Se le suele poner con plumas. Y este es otro animal que ya uno dice, bueno, entonces el resto tuvo que tener plumas, ¿no? Si todo el mundo a su alrededor tuvo plumas. No tiene por qué. No tiene por qué, sigue ahí el tema. Disfruta de un oso polar lagarto. Chú. Además, cabe destacar que probablemente junto a Gorgosaurus y Albertosaurus, otros tiranosaurios de la zona, sería uno de los depredadores de Pachyrhinosaurus. ¿Qué es Pachyrhinosaurus? Bueno, pues precisamente Introducen a Pachyrhinosaurus. Precisamente vamos a hablar de él ahora. Cabe destacar que de este género existen tres especies. El nombre del género, en primer lugar, significa reptil de nariz gruesa. Ahora entenderéis por qué. Y las tres especies son Pachyrhinosaurus canadiensis, que significa de Canadá, es la especie tipo y es la más grande. Pachyrhinosaurus lacustai, que es la que está ahí en medio en tamaño y también fue la segunda en ser descubierta. Y Pachyrhinosaurus perotorum, que es la de la imagen, es en la que nos vamos a centrar, que es la más pequeña y la más relacionada con la nieve. También fue la de más reciente descubrimiento, se describió en 2012, 62 años después de canadiensis, siendo la especie tipo. Su nombre en este caso, bueno, el epíteto específico significa de Rosperot, o sea, reptil de nariz gruesa de Rosperot. Y habitó en Alaska hace entre 70 y 68 millones de años. Este animal es el que más se relaciona con la nieve, no solo porque fue el que vivió en más alta latitud, sino también que en los distintos documentales y videojuegos en los que ha aparecido, que no son muchos, pero algunos son, se le suele poner como en la imagen, totalmente emplumadito, como un mamut lanudo, pero dinosaurio. Ejemplo de ello es Prehistoric Planet, donde no aparece tan lanudito, pero tiene sus filamentos. Es Fluffy. Y aparece precisamente en el episodio de nombre Mundos de Hielo. Sí. Y en Prehistoric Kingdom, un videojuego de reciente creación, aparece Pachyrhinosaurus con las tres especies y precisamente Perotorum tiene una skin muy similar a lo que veis en la imagen. Pensaba que ibas a decir, tiene más resistencia al frío. ¡No, no! Tiene una skin totalmente emplumada, totalmente peludita y fluffy y parece un mamut dinosaurio. Pero pensé que iba a meter como la habilidad. La habilidad. Resistencia al frío, no me hace nada tu ataque. Más 10. Total, que esta especie en específico es la que más se relaciona con el frío.
Además, es la más pequeña de las tres, creo que ya lo he dicho. Medía 5 metros de longitud. Tampoco chico. Tampoco chico, pero entre los big boys es el chiquitín. Oh. Y oye, pesaba unas 2 toneladas. Ah, fácil. Que sigue siendo grande, pero entre los grandes es más chiquitillo. Es un ceratópsido, es decir, familia de triceratops y esta gente. Uh-huh. Y volviendo al tema de lo que significaba su nombre, la diferencia más notoria del resto de, contra el resto de ceratópsidos, respecto al resto de ceratópsidos, es que no tiene cuernos. A ver, en la gola ósea tiene algunos, sí, pero que a diferencia de los típicos cuernos frontales y nasal que suelen tener, algunos no tienen los de encima de los ojos, pero el nasal suele estar, sí, este en vez de eso tiene una protuberancia ósea vastísima, tipo ariete, sí, el cual probablemente usó para pelear contra los depredadores y protegerse, pelear por las hembras y por el territorio, y bueno, en general defenderse, tirar árboles, abrir camino, lo típico que hacen animales con protuberancias tipo ariete, con cuernos o en general con armas frontales hoy en día. Eso, a ver, no puedes poner la mano en el fuego, es paleontología, este bicho no lo vimos, pero puedes casi asegurarlo por lo dicho, porque casi todos los animales que tienen este tipo de protuberancia, iguales o no exactamente iguales, hacen eso, porque ¿para qué vas a desarrollar algo que no vas a usar? Por así decirlo, sería como ver un carnero del Cretácico. Efectivamente, un buey almizclero. Sí, sí, es verdad, ibas a decir que se parecía a un buey. Lo que pasa es que, claro, un rinoceronte o un tricerato, si te empala, pues te empala, ya está, has muerto, enhorabuena. Este no, este una bicho. Es bastante dura. Este bicho, si no sobrevives, bueno, en términos de costillas no te quedan costillas. Y en términos de órganos tampoco. En términos de órganos han explotado. Pero es que, si consigues sobrevivir. Hay dos más detrás. Hostia, es que el dolor de pecho, en términos de esternón, te has quedado sin esternón. Joder, es que imagínate ver eso cargando. Es que es un ariete con patas y mala hostia. Cuidado, cuidado. Hay que rodar como en el Dark Souls. Nos movemos al Cenozoico. En este caso, con el más famoso entre los famosos de la Edad de Hielo. El mamut lanudo, Mammutus primigenius, que significa excavador antiguo. Sí, lo sé. Nombres raros en paleontología para que luego signifiquen una porquería así. Mejor conocido como mal. La paleontología funciona así. Tienen nombres tontísimos que significan el destructor de mundos y nombres muy chulos que significan la excavadora del Cretácico. Cosas que pasan y pasas que cosan. El Mammutus primigenius, mejor conocido como mamut lanudo, y el que mejor conoceréis, Manny, el mamut, se describió en 1799, pero en este año se le describió con el nombre de Elephas primigenius, metiéndolo en el mismo género que el elefante asiático actual. Y sí, de hecho se sabe que estaban muy emparentados, pero no entra en el mismo género. En 1828 se le colocó en el género que conocemos hoy en día, y ya desde ese año hasta hoy, en Mammutus primigenius. El caso, se trata de un mamífero proboscidio. No sorprende a nadie, un mamífero es desde luego, y proboscidio, de hecho de la familia Elefantidae, pues leche, un elefante antiguo. Vivió durante el Pleistoceno y el Holoceno, entre 1,7 millones de años y 4.000 años. De hecho, dato curioso, cuando las primeras pirámides se erigieron sobre las arenas de Egipto, los mamuts aún vagaban por Siberia. Y hablando de Siberia, estos animales habitaron en Norteamérica y Eurasia, siendo grandes compactadores del permafrost. Efectivamente. Por eso está intentando revivir al mamut, para que evitar que el... Para evitar que el permafrost se... No se derrita, sino que lo que... Para intentar compactarlo más y evitar que los gases que hay debajo, que son... Que suele ser metano. Sí, que es favorable al efecto invernadero. Escape. Escapen, porque
En términos de atmósfera nos quedamos... Bueno, miento. En términos de atmósfera no nos quedamos sin atmósfera. Obtenemos demasiada atmósfera. En términos de horno nos convertimos en un horno. ¿Sí? Por eso. Así que dentro de poco podríamos tener... Bueno, no esperamos. A ver, esperar... Es que aquí entramos en un debate. Esto sería bueno para otro podcast. Sí, lo tenía pensado como un debate para cuando pueda Vincenzo. ¿Se debería revivir animales prehistóricos? Dejamos la puerta abierta. Lo dejamos en el aire. Melón abierto, ya se cerrará. Bueno, pero podríamos tener un futuro bastante próximo. Vamos correteando por Siberia de nuevo. Bueno, no sé si corrían mucho. A ver, cuidado, los elefantes van rápido, cuidado. Los elefantes, pasa que como tal no corren, es como que andan rápido. De hecho, si habéis visto Ice Age, en la última como que trotan, es raro. Pero pero si veis en la segunda película, en las primeras, vamos, Manny corre, anda rápido. De hecho, anda como encabronado, echa los hombros para adelante. ¿Verdad? Da miedo cuando un elefante va así hacia ti. Coño, un bicho de... Ponle... ¿Cuánto pesa un elefante? 15 toneladas viene hacia ti. No, 15 toneladas tampoco. ¿A dónde te va? Le acabas de poner doble. Es verdad. He puesto lo mismo que prácticamente media ballena. Le acabas de poner lo mismo que un paraceraterio. Sí, bien visto. Un elefante te 6 pesa... toneladas. Un elefante africano te pesa 7 toneladas de máximo, ¿vale? 6, uno que esté gordito. Sí, a ver, si 7, 8, los gorditos. Un bicho de... Yo que son 3, 4 metros de altura. Sí, de hecho, voy con eso. Mamut lanudo. Lo normal, ¿vale? Igual que hemos dicho, los elefantes, el gordito te pesa 8, el normal te pesa 6. Los mamut normales te medían 3 metros y pico de altura y 4 metros y poco de longitud, y te pesaban 7 toneladas. Más o menos un elefante grande. Se ha estimado, porque tampoco descubierto, tenemos huesos y momias, pero las momias no pesan lo que pesaban en su momento. Uh-huh. Y además suelen ser crías estas momias. Pero se han estimado y se han comprobado, al menos en cuanto a algunas dimensiones, mamuts de 4 metros y 4 metros y poco de altura. Más de 4 metros y hasta 5 de longitud. Estos son estimaciones. 11 toneladas. Manny pesa eso. Te lo dice en la cuarta película. En verdad, se mete con él que se le dicen que está gordo. Sí, él dice que no, que es pelo. Depende de la película. En una película te dice, soy el animal más grande que pisa la tierra. Y en otro, y en otra película te dice, tengo mucho pelo, ¿vale? O tengo los huesos anchos. Tengo los huesos anchos. Pero en la cuarta, precisamente, al mono, al simio, al Capitán Gat, le dice un mamut de 11 toneladas, justo cuando salta, que me cago en la leche, es que hasta salta. Cae sobre el trozo de hielo y lo batea con un tronco. Home run. El caso. Estos animales eran grandes bestias de lo que se conoce como megafauna. Animales gigantescos, algunos de hoy aún existen, y que sufrieron una gran extinción a finales de la Edad de Hielo, de la última que tuvimos. La mayoría, como he dicho, se extinguieron. Algunos quedan hoy, como los bisontes, que técnicamente cuentan como megafauna. El bisonte nos quedan dos. A ver, ya, he dicho que nos quedan, no que queden muchos. Y uno de hecho está muy mal. Yo he dicho que quedan, no que queden muchos. Pero están. Están. Solo vacas. El caso. Que sí, que megafauna nos queda poca y cada vez menos. Pero bueno, cabe destacar además que estos animales, pues, son muy famosos. Han aparecido muchos documentales como Walking with Beasts. Han aparecido en videojuegos como Prehistoric Kingdom. Y han aparecido en películas como la saga de Ice Age, donde precisamente es el personaje principal. Pero es que, además de esto, dato curioso, a los mamuts los tenemos como elefantes peludos, ¿no? Como Manny. Peludito. El mamut lanudo, o Mammutus primigenius, era el único con tal mata de pelo. La mayoría eran más tipo elefante común. O sea, pelitos más finos, no tan densos. Efectivamente, más lo que conocemos como un elefante, lo que tenemos en la cabeza cuando pensamos en un elefante. De hecho,
El más grande, que era Trogonteri, si no me equivoco, era de ese palo. Además de un tipo de mamut, porque mamut lanudo es como muy cuadradote. De hecho, si os habéis fijado en los números que os he dicho, 4 metros de alto y 4 metros y pico de largo. Es prácticamente un cubo. Compact. Mamutus trogonteri o Mamutus columbi, que es el mamut estepario. El colombino. Eran muy altos, tenían los hombros muy arriba, eran muy estirazados hacia arriba, pero también bastante largos, tenían un porte muy similar al de un elefante africano. Pero con las orejas pequeñas. Oh, no tenían sistema de ventilación. ¿Para qué? Ya, pero... si vivían en frío. Y eran bastante grandes. De hecho, el mamut estepario y el mamut colombino pesaban como la media. O sea, te lo he dicho, con mamut lanudo gordo gordo te pesaba 11. Creo que estos te pesaban 12 y 13. Y de normal. El mamut estepario más pequeño. No. Más de estepario más de... De hecho, es un dato random que no tiene nada que ver. Pero ya que estamos hablando de Ice Age y de Manny, si os fijáis, al final de la segunda película, cuando aparecen los... la manada de mamuts. La manada de mamuts. Creo que se la podía escapar. Nada. Cállate. Seguimos, bueno, al final de Ice Age, toda la película, sí, de... cuando el hielo. Cuando aparece... la película aparece una manada de mamuts. El gran grupo de mamuts. Proseguimos. Bueno, al final de la película aparece, sí, una manada de mamuts. Si os fijáis, hay distintas morfologías que se repiten, aunque cada uno tiene sus cosas y está, para una película relativamente antigua, está muy bien la diversificación de diseño. Sí, ¿quieres que haya ya? Dato curioso, para que comentar este dato curioso. En Ice Age 2 hay una variedad de animales. Creo que ya hablamos en el programa de los dos reptiles, que uno era Tenía que ser un ictiosaurio. Pero parecía un meteorín. Parecía un meteorinku mutado del Jurassic World de Game al nivel 40. Sí. Y el otro tenía que ser un placodón, por lo menos. No, es que además creo que no era ni pliosaurio, que creo que te decían que era un plesio. Y era una croqueta con aletas. Era muy interesante. Porque... pero bueno, siguiendo con volvemos lo de los mamuts. Al final de la película. Si os fijáis, para una película relativamente antigua y además hecha por ordenador, ¿no?, con diseños 3D, tienen diseños bastante diversos la manada de mamuts. Si os fijáis, hay... me cago en la leche. Hay bastante diversificación. Hay algunos más chiquititos y cuadradotes, otros más redonditos y algunos que se levantan muy para arriba, que tienen un poco ese porte de mamut estepario. Sí. Pero es que Manny los deja a todos chicos. Es que los de porte de mamut estepario, que algunos son un poco más altos que Manny, luego ve la anchura de Manny y dice, esa cosa es un folio comparado con Manny. Luego están los chiquititos que dice, ostras, con ese porte parece más grande que Manny. Pero no, porque son la mitad de grande. Manny es gigantesco. Manny es el portero de discoteca de los mamuts. Manny es el equivalente al bisonte de Zafarrancho en el rancho en mamut. Y aún así, sé que estamos divagando muchísimo, pero me cago en la leche. ¿Cuánta agilidad puede tener un bicho tan grande? En las películas corre, salta, galopa, tira de cosas, empuja cosas, lanza cosas al espacio. Pepe, y no salta poco. Cuando lo del mono salta dos veces su altura o así. Sí. Salta una burrada. Y a lo que ha sobrevivido también el mamut. Meteoritos, dinosaurios, piratas. Meteoritos, dinosaurios, pirata, los hámsteres estos también de la cuarta película. Todos. La deriva continental, la creación del sistema solar. Inundaciones, todos. Me cago en la leche. De hecho, dato curioso, por alguna razón, en cada película que pasa, Manny hace burradas más grandes. En la primera, quiero recordar una cosa, son dos rinocerontes, Frank y Carl, que le van... Brontotherium y otra cosa. ¿Brontotherium y Arsinotherium puede ser?
Bueno. Yendo de golpe y porrazo a por Manny, Manny se queda quieto, lo mueven 5 centímetros, luego dice, no, tira pa'lante, lo manda a volar, agarra uno de un cuerno con la inercia, lo lanza, el otro lo agarra con los colmillos, sus colmillos son de acero, porque es que hasta se doblan, en la escena de la batalla cuando chocan, se doblan y no se parten. Esto se ha convertido en un podcast de ahí. Podcast de Manny. I'm all down for that. Hay que hacer una. hay que hacer uno de Ice Age algún día. Y luego en la quinta película, el meteorito que empuja con el pordiosero del novio de la hija. Con el que. Al que Germán Garmendia le da la voz en su en país. En Latinoamérica, ¿cierto? Latinoamérica no es un país. No. No soy matemático. Ni tampoco físico. Pero eso son un montón de toneladas. Porque el meteorito era no una bola perfecta, pero más o menos redondo. Porque no era una bola perfecta porque tenía los cristales y todo el rollo. A grosso modo era una esfera. Pero era a grosso modo una esfera barra elipse. Siendo un meteorito además magnético, probablemente hecho de magnetita y hierro, que es muy común. Y es muy denso. También probablemente iridio, y estos son densos. Y lo dicho, si veis, si pausáis la película y veis la diferencia de tamaño entre el meteorito y Manny, y digo Manny porque es que Manny encima es un mamut grande, como he dicho, si veis la parte de la segunda película que os he dicho y luego vais a esta parte de la quinta, vais a flipar con el tamaño del meteorito. Y alguno me dirá, es que no conseguían levantarlo. Hombre, ya, no te... te jodas. Pero es que cuando dejan de empujarlo, pega un acelerón el meteorito, que perfectamente el 70 u 80% del peso lo estaban consiguiendo mover. Y uno me dirá, es que eran dos mamuts. Pero es que el novio de la hija no vale ni media hostia. Es mamut y cuarto. Efectivamente, Manny vale por mamut y medio, y el otro vale por un cuarto de mamut. Te compro por medio si eso. Cago en la leche. Pero bueno, sigamos. Mucho hemos hablado de los mamúes. Volvemos a Ice Age. Volvemos a ver, nos vamos a Ice Age para volver a Ice Age. El esmilodón, otro animal muy relacionado con la nieve, otro ser de la edad de hielo, muy conocido. Y de que ya hablamos antes. Sí, de hecho, por eso en este caso no me voy a enrollar demasiado, sería lo suyo. Precisamente 30 minutos de Ice Age. El caso. Comúnmente se le llama dientes de sable, y de hecho, dientes de sable es lo que significa esmilodón, o para ser justo, diente de sable en singular. De este también existieron tres especies: Esmilodon populator, que si no recuerdo mal es la especie tipo, sí, y la más grande. Esmilodon fatalis, que, si no me equivoco, es el de la especie de Diego. Puede ser. Y que es tamaño medio, básicamente. Y Esmilodon gracilis, que es el que menos se usa. Y si no me equivoco, este fue sudamericano. Y era el más pequeñito. Este, la verdad, es que era un poco porquería comparado con el grande. Podemos ver. Volviendo a Ice Age. Hay tres esmilodones en la manada de Diego. Hay uno que es más gordo. Sí, de hecho, podríais mirarlo así. El esmilodón populator era muy grande y muy ancho. No estaba tan gordo como en la película, como el gordo, como el gordo de la película. Que ese para tumbar a Manny más te valía lanzarlo que mandarlo a matar. Diego, De hecho hago inciso hablando de populator. Populator, si alguien ha visto Primeval o Invasión Jurásica en castellano, el esmilodon que aparece por el tamaño y el porte es populator. Así que básicamente sería eso, porque de hecho, para esa serie que la mayoría de bichos están súper monstruoficados, está muy que muy, muy pero que muy bien ese esmilodon populator. Luego Fatalis sería Diego, o el que yo de pequeño me inventé que era su padre, que es Soto, el jefe de la manada. En mi cabeza era el padre.
Y me pasé 10 años diciendo, no, 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 soy el padre, te lo dicen en la película. Pues ok. Y no lo dicen. Y gracias. Y luego el esquizofrénico, ¿no? El chiquitito esquizofrénico, que dato curioso, le da la voz Jack Black, que también es quien le da la voz a Po de Kung Fu Panda. O a Bowser. O a Bowser. El esquizofrénico tiene el porte de un grácil un poco raquítico, pero tiene ese porte. Un poco la toro, ¿ves? Un grácil raquítico. La manada. Luego se preguntan que por qué no cazaron al mamut si la mitad de la manada son unos inútiles. Yo me pregunto, si al principio de la película te dicen que se cargaron a la mitad de la manada y han sobrevivido, el que me recuerda a Jafar versión tigre, Soto, que es el jefe, Diego y esos dos inútiles, ¿cómo de inútiles serían los muertos? ¡Ostras, qué patético, ¿no? Se pero bueno, se los comió el populato. Bueno, este género habitó en América, como he dicho, hay especies que son norteamericanas y otras que son sudamericanas, desde hace 2,5 millones de años hasta hace 10.000 años. Estos se extinguieron bastante antes que los mamuts, que en este caso es de finales del Plioceno, ya prácticamente Pleistoceno, hasta el Holoceno, igual que el mamut. La más grande, que es la especie tipo, como he dicho, Populator, medía 1,3 metros de altura, que es bastante grande. Un tigre grande te mide 1,20 de altura, que es un gato como Dios manda. Es un gato grande. Pero es que este gato era el... Schwarzenegger de los gatos. Schwarzenegger se queda corto comparado con el gato este. Bueno, pues metemos a Ronnie Coleman. Vale. 2,5 metros de largo, que teniendo en cuenta la... el zurullo de cola que tiene, es bastante longitud. Sí. Y 450 kilos, que se estima de máxima. A lo mejor no estaba tan gordo el de la película, ¿eh? Media tonelada, prácticamente. Media tonelada de gato. Media tonelada, prácticamente. Es que el gato se tira encima de un bisonte y le parte las piernas. Con bisonte ya te pesa 900 kilos, la porquería de patas que tiene. No, no, como si le tenía una cacerola de plata. Y bueno, fue descubierto el Populator, la especie tipo, en 1842. Lo más destacado de estos animales son los dientes de sable. Ya hablé muchísimo de ellos en el podcast anterior, pero bueno, destacar que no son los únicos animales con estas estructuras, pero sí los más famosos son felinos, es decir, dentro de lo que cabe cercano a los leones, gatos, linces modernos. Y pues, poco más que decir. También destacar que por alguna razón solo hay dos formas de representar a estos animales en la cultura popular: o color león, como Diego. O color tigre. O no, no, o tipo leopardo. Es verdad, el de primera es tipo leopardo. No sé el, por qué. El de primera es muy tipo leopardo. No sé por qué le he visto rayas. Me suena que el de... No, caminando entre las bestias también es más plano, creo, el pelaje. Ya sé el que tiene rayas. Far Cry Primal. Ah, el Far Cry Primal tiene rayas, ¿no? Sí. Pues mira, una tercera forma. Pero es muy común. O así llano, tipo color león. Plano. O con tipo leopardo. Leopardo así un poco modificado, ¿no? No literalmente las manchas de un leopardo. Variante de leopardo y jaguar. Sí, pero es muy, muy, muy común. ¡Ojo! I'm all down for that. A mí me gusta bastante el diseño de Primeval, como he dicho. Uh-huh. Y aunque probablemente no fuese así, aunque bueno, no podemos saberlo, uh-huh, a mí me encanta pensar que es así, porque lo quieras que no, es un pelaje muy chulo. Bueno, volviendo con Manny, este es otro animal que dentro de poco podríamos volver a ver. Es cierto, este es otro animal que a lo mejor estaban por revivir. Lo que pasa es que este, ¿para qué? O sea, me refiero, el otro, los permáforos, vale. ¿De qué quieren? A ver, ¿qué quieren? ¿Revivir la cadena alimenticia antigua? Sí, a ver, hay mucho millonario aburrido por ahí. A ver, yo entiendo que si vas a revivir algo tan grande como un mamut, es que a un mamut no lo caza un lince, ¿vale? O sea, ¿qué hay? A ver, en Siberia está el tigre siberiano, tiene un tamaño similar al de un esmilodón. Bueno, hay tigre siberiano, hay poco. Es que volvemos al tema de los bisontes. Es que volvemos a ver el tema. ¡Es que de todo hay poco! De todo lo grande hay poco. Si no me has dicho, hostia, ahí tengo yo para trabajo. Por eso la mayoría de podcast habla de insectos, porque insectos hay para dar y regalar. Hoy me he cambiado. Hoy no. Que el pingüino también hay tela, ¿eh? Porque no me he metido especies distintas, pero...
Pero bueno, el caso, que no voy a enrollarme demasiado con los enmilodones porque ya hablamos de ellos en otra ocasión. Welcome back. Bueno. Seguimos en Ice Age. Seguimos en esta gran saga de películas. Bien, esta foto va a durar poco. ¿Por qué? Sid, en teoría, es un perezoso gigante terrestre. Un tipo de animales, mamíferos, del... Uy, me saldrá la palabra. Pleistoceno. No, sí, a ver, del pleistoceno, pero no me refiero a eso. El suborden folívora. Es decir, perezosos, ¿vale? Cercanos también a los osos hormigueros y esta gente. Bien. Es un perezoso de tierra. Bien. Sí. Los perezosos terrestres eran como 3 veces más grandes que Sid. Sí, que el acondroplegia. Además, que Sid no solo es enano, y su abuela más enana porque mide como Buck. Es gilipollas. No me refiero a eso. De hecho, es el dios del fuego. Eso es canónico, por alguna razón. Está deforme. Tiene las patas traseras muy cortas. Es bípedo por alguna razón. Que se podía poner a ver bípedo el perezoso terrestre antiguo. Pero no, que va todo el rato bípedo. No caminaba 2 patas normalmente. Tira cola un poco corta para lo que es. Sí. Y no la arrastra. Tapanzón. Y con una forma muy... Un cuello muy largo, para ser un perezoso. También tiene un cuello de jirafa y la cabeza en forma de dorito. Tiene la cabeza en forma de dorito con los ojos aquí. Un tiburón martillo. Perdón, un tiburón martillo. Está un poco deforme el pobre. Yo creo que le... Yo creo que le... A ver, de alguna manera se tuvo que quedar como es. Así que yo creo que un accidente sufrió. Ojo, a lo mejor pasa como con Scratch. Le cubre un perezoso así. ¿Te imaginas? Es que, dato curioso, no sé si lo llegamos a comentar en algún podcast, pero básicamente Scrat, lo recuerdo por gente que no viese el podcast en el que se comentó o que no lo recuerde, Scrat, el personaje de Scrat, se creó simplemente por la creencia popular de que todo el Arad de Hielo tenía dientes de sable. Y simplemente cogieron una ardilla, le ponieron un diseño gracioso y dijeron ¡pum! Dientes de sable. Y poco más tarde se descubrió una ardilla del Cretácico con dientes de sable. Sí. Así que bueno, esto es lo que era un Megatherium. Cambia la cosa. Perezoso. Megatherium americanum, que significa mega bestia americana. Este tiene un nombre ahí más. Fue descrito por Cuvier en 1796. Otro viejo. Con ganas. Nuestro amigo el catastrofista. Efectivamente. Vivió desde comienzos del Pleistoceno hasta el Holoceno, como los anteriores. Que desde hace, para ser exacto, desde hace 2 millones de años hasta hace unos 8.000 años, si no recuerdo mal. Y ahora, cambio con Sid. Si recordáis bien, se ve un poco mal porque en esa escena, aparte está medio encorvadito, está detrás de Manny. Pero al final de la última película, Sid está cerca de los humanos antiguos. Vamos a poner que eran Homo sapiens antiguos o neandertales. Yo tiro más por los Homo sapiens por cómo visten, cómo se mueven y tal. Y la estructura que tiene el poblado. No medían tanto como los actuales, pero los Homo sapiens antiguos tampoco eran Napoleón. Bueno, que Napoleón tampoco era tan chico. Pero ponle 1,70 m. Y Sid medía más o menos lo mismo. Si le quitas el encorvamiento, entrecierras los ojos, no es fácil saberlo, pero ponle a Sid 1,70 m más o menos. Esta cosa mide 4 veces más. 6 metros. 6 metros de altura sobre las patas traseras y 3 toneladas. Esa cosa te da un empujoncito sin querer, y en términos de hombro te has quedado sin hombro. Le podía hacer un care a una jirafa. Sí. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Porque mucho número. Esta cosa le miraba los ojos a una jirafa. Y a diferencia de la jirafa, el 90% de su altura no son cuello y patas. Esta cosa tenía las patas relativamente cortas, no tanto como Sid, pero relativamente cortas. Y en términos de cuello, poco cuello tenía. Esta cosa todo era espalda y hombros. Tenía un tronco como un barril. Sí, era un perezoso barril. Pero un barril de 4 metros. 4 metros el barril, con los otros 6.
caminaban igual que los osos hormigueros, colocando probablemente las patas traseras con el canto del pie, con el exterior del pie. Eso tiene que doler. Eso a nosotros nos duele, nos reventamos el tobillo. Y no se ve la mesa, pero las patas delanteras caminaba con los dorsos, pero no como los gorilas que caminan con los nudillos, sino con el dorso de la mano y mirando las garras al interior y curvadas hacia arriba. ¿Por qué? Porque las grandes garras que poseía este animal, al igual que pasa con los osos hormigueros, no le permitían andar con las plantas de los pies y de las manos. Entonces, era una forma un poco rara de andar, pero es que hoy en día se ve. Si buscáis una foto de un oso hormiguero, se ve, ¿vale? Y claro, esto lo hace un animal muy lento, porque tú así no puedes correr. No. Pero claro, viene el gato diciendo: ¡Ostras, ese cena perezoso! Y el perezoso Young se quita del árbol, se le gira, se le levanta sobre las patas traseras. El gato mira hacia arriba diciendo: ¡Hostia, mide el doble de lo que yo pensaba! Y hace el perezoso: ¿Bueno? ¡Bum! Lo que hace un oso hormiguero contra un jaguar hoy en día. Básicamente, le mete un guantazo con la mano abierta, que en términos de tigre, ya no tenemos tigre. No, tenemos dos. Yo creo que tenemos cuatro. En cachitos. Tenemos canapé de tigre. Un puzzle. Un tigre por fascículo. El caso. Esta garra, como acabo de decir con este chistecito, los usaba para defenderse de los depredadores. Y además de eso, para agarrarse a las ramas. No porque trepase, esta cosa se sube a un árbol, el árbol se rompe. No hay árbol que lo aguante. A lo mejor una secuoya. No llega. Pero agarraba las ramas para acercársela para comer, o arrancaba lo que se fuese a comer, cosas que hacen hoy en día los perezosos y otros animales similares con sus garras, y contra lo que hacemos nosotros, porque usamos cubiertos, pero yo que sé, un sándwich no lo pincha, coge la mano y te lo mete en la boca. Pues igual. Y bueno, cabe destacar que este animal, no creo que no lo he llegado a decir, habitó en Sudamérica, no era norteamericano, así que Sid. Por eso he dicho perezoso terrestre y no exactamente megaterio, porque probablemente Sid fuese otro tipo de animal. Sigue siendo de esta familia, pero a lo mejor era un... ¿El homoterium es norteamericano? No sé, la verdad. No. A ver, yo sé que megaterium es sudamericano. Sí, megaterium es sudamericano. Pero ya con el resto ya me pierdo. No, sí, es que... Hay muchos. El importante es este hombre. Es el megaterium, el que tiene el nombre chulo. Sí. Los había algunos acuáticos. Es verdad. Que nadaban. Eran perezosos nutria. La evolución a veces hace unas cosas. El hipopótamo suramericano. La evolución a veces hace unas cosas más raras. Bueno, mira el ornitorrinco. Mira el ornitorrinco. Dios sabe qué es esa cosa. Perry de platypus. Bueno, no, el ornitorrinco prehistórico. Y nos vamos con el último animal. Oh, un pingüino. Un pingüino. Como los de Madagascar, pero no habito en Madagascar. No. Se llama Anthropornis. Lo cual significa pingüino hombre. Y tú dices, pingüino hombre, ¿por qué? Bueno, porque me miraba a los ojos, por eso. Medía 1,80 m el pingüino. Efectivamente, medía 2 centímetros menos que yo, si es que me mira a los ojos el pingüino. No, es más alto que yo el pingüino. Sí. No, de hecho, ahí tenéis la imagen que tenéis, es un pingüino emperador al lado de un Anthropornis. La diferencia es curiosa. Ya se enteré de la altura del pingüino emperador ahora, en breves. Hay dos especies: Anthropornis, permitidme por favor, Nordenskioldi, y Kioldi no va con I, va con J como Mjolnir. Suena. Es nórdico. Nórdico. El epíteto específico es nórdico. La mascota de Thor. Que por cierto, la especie tipo, pues con el tamaño que tiene, podría ser la especie de Thor. La mascota de Thor, porque Thor era gigante. De hecho, hay ilustraciones donde, por ejemplo, en los regalos de Loki, fue un mito en el que Loki le cortó el cabello a Sif y luego tuvo que pagarlo. Se ve a Thor al lado de Loki, a punto de pegarle una paliza gitana. No miento cuando te digo que Loki le llegaba a los pectorales. Y Loki era un dios, Loki era alto.
Para la época, vale, ponle a Loki 1,70 y algo. Es que Thor a lo mejor medía 2,30 metros. Jugador de la NBA, pero siendo un muro. Bueno, God of War, en God of War es gigantesco al lado de Kratos, y Kratos no es un tío chico. No. Thor es muy, muy, muy grande. Thor de Marvel tiene que comerse a tres como él para ser como el mitológico. Por altura y por tamaño, porque el Thor mitológico además... Es un armario empotrado. No, diría que no estaba tan gordo como el Thor del God of War, pero tiraba más por ahí que por el de Marvel. Era mucho hombro, mucho brazo, pectoral, decente. Decente me refiero en cuanto a definición. Grande era. No. Y más con barriga, para que os hagáis una idea lo que es musculatura de Strongman. Lo que es un Gragas del LOL, pero fuerte. No, no, es que Gragas es Thor. Grande, fuerte, gordo, borracho, gigante, se pega con la gente y su rutina se basa en beber, comer, pegarse. Y a veces y dormir. A veces. Eso es secundario. Y puedes hacer TP, ya está, un dedito. El caso. La otra especie es Anthropornis grandis. Sí, de grande en este caso. Ambas descritas en 1905, es curioso, ambas especies en el mismo año. Aunque, como digo, Nordenskioldi es la tipo. Me cago en la leche con el nombre que se les ocurrió ponerle. En este caso, este animal, cambiamos un poco de época, un poco bastante. No es de la edad de hielo, no es del Pleistoceno y el Holoceno, sino que nos vamos bastante atrás. Del Eoceno tardío a principios del Oligoceno, entre 45 y 37 millones de años. Y alguno me dirá, oye, pues aquí el hielo se talló a cuenca un poco, ¿no? No, porque el pingüino siguió al hielo. No hay pingüinos en el hemisferio norte. Bueno. ¿Lo hubo? Lo hay. ¿Lo hay en el hemisferio norte? Luego te explico. Me sonaba que no había ningún... No en el hemisferio norte. Ahora te explicaré. Ahora te escucharé. El caso. No es común. La mayoría de pingüinos, el 99% hemisferio sur. Esta no es la excepción. La Antártida. Y la Antártida del Eoceno ya estaba bastante más abajo. Ya tenía hielo. De hecho, vivía en la isla Seymour, para ser exactos, y en Nueva Zelanda. New Zealand. Y como dijo Ramón antes, mide 1,80 m de altura, toma pingüino. El pivot. Pero es que no solo medía como yo. Es que pesa lo mismo que yo, es que pesa 90 kilos el pingüino. No seas un pingüino aquí de... Sabes demasiado. Contra, es que mide lo mismo y pesa lo mismo. Un pedazo que son 90 kilos de pingüino. Esto no es como... Es que esto no le hace falta como las pingüinas. Los pingüinos de las caras se te suben encima, ¿no? Te dicen ¡pah! Y te dejan inconsciente. Este hombre no le hace falta. Este hombre te dice... ¡Pimba! Te mete un guantazo con la aleta abierta y te deja. Bueno, por no hablar del pico. Ya explicaré un poco cómo es la estructura del pico de un pingüino. Los picos de los pingüinos son exagerados. De hecho, un poco de spoiler del tema de Ramón, no sé si comentará sí, esta parte. Pero. Pero hay algunos pingüinos que a la hora de pelear son muy, muy sangrientos y se arrancan los ojos a picotazos. De hecho. El documental no recuerdo el nombre, hace eones que lo vi, pero es una escena en la que básicamente un rompehogares llega a molestar a una pareja de pingüinos barbijo, no recuerdo si eran barbijo o de Magallanes. Sí, pingüino de Magallanes. Y eso, se ponen a pelear, se acaban los dos más rojos que blancos y se intentan sacar los ojos. Tú te fijas en la escena donde van los picotazos e intentan sacar los ojos. Y terminado este inciso sobre pingüinos modernos, volvemos a este, unos cuantos millones de años, unas cuantas decenas de millones de años atrás. Y tú dices, hostia, pedazo pingüino. Que además, por cierto, el Nordenskioldi, si no me equivoco, tenía aún la articulación del ala de sus antepasados que volaban. O sea, que tenía una aleta móvil. Sí, que la tenían... No es tan rígida como la del pingüino moderno, que ya es 100% para nadar. Que es una pala. De hecho, no se le llama ala, se le llama aleta. Sí. Aunque filogenéticamente sea un ala, es que se le dice aleta, porque eso ya es aleta. Podemos decir que es un órgano homólogo. Básicamente. Mismo origen, distinta función. Sí. Bueno. Pero lo dicho, que aunque sea pedazo de pingüino, no es el más grande.
Había uno más grande. Paquidiptes. Ah. Pesaba 130 kilos. ¡Buf! ¡Cómo la leche con el pingüino! Ese se alimentaba bien. Pingüino chonky. Pingüino chonky. Y bueno, de mi tema este es el final, pero aún falta podcast por terminar. Ahora a Ramón le toca hablar de unas aves ya comentadas en particular. Os dejo con él, disfrutad. Bueno, pues vamos a hablar, como ya ha dicho Fran, de los pingüinos, o como a mí me gusta llamarlos, los pinguinos. Bueno, como podéis ver ahí, eso es... Bueno, vamos, primero antes de pasarme, vamos a introducirlo un poco lo que son los pingüinos. Los pingüinos, pertenecientes al orden esfeniciformes, son una serie de aves, también conocidos como pájaros bobos, las cuales se han adaptado prácticamente muy bien a la vida acuática, tanto que prácticamente pasan la mitad de su vida en tierra y la mitad de su vida en agua. Para esto, bueno, antes que nada vamos a explicar un poco su origen evolutivo. Bueno, su origen no, porque no es técnicamente origen. Voy a hablar de una especie extinta. Uh-huh. Bueno, pero no extinta a tu nivel de paleontólogo, sino extinta recientemente. Oh. Bueno, antes de pasar, me comento un poco. Aquí tiene el esqueleto de un pingüino, como podéis ver, son aves. Esta es chiquitita, pero como ya he dicho, Fran, antiguamente era muy grande. Y actualmente, no tan grande, pero hay aves bastante, con un porte imponente. Bueno, pues como podéis ver en la imagen, sería el bobplan típico de un pingüino. Podemos ver un cuello bastante largo, que recuerda, podemos decir, recuerda a los pelícanos, aunque no tienen nada que ver. Una cabeza con un pico bastante prominente. La quilla típica que tiene cualquier pájaro, donde van entrando los músculos que mueven las alas, que en este caso, como bien ha dicho Frank, se han convertido en aletas, que sirve para bucear en el agua, o bien si te quiere pegar una afectada te la puede dar. Y ya está, el resto de parte sería una cola bastante chiquitita y unas patas palmeadas que le sirve para andar. Lo que tenemos aquí, ¿sabes lo que se debería decir? Lo que tenemos aquí es un alca gigante. A la que se le puso el nombre científico, no me acuerdo el epíteto específico, pero sí el género. Pinguinus. Pinguinus, yo sabré de insectos, pero de morfo. ¿Cómo se dice la ciencia de dónde viene el origen de las palabras? ¿Tafonomía? Tafonomía, no sé. Lo que significa pinguinus no tengo ni idea. Se ha debatido mucho su origen de si es francés, inglés, español o alemán. Pero esto es lo que se conoció como pinguinus. Bueno, pues esto, aunque lo veáis muy parecido, no tiene nada que ver con un pingüino actual. Son ganas de confundir a la gente. Literalmente, son ganas de confundir a la gente. El que puso el nombre al pingüino tenía muy buena idea. Bueno, en realidad se dice que... Me acabo de acordar, es etimología. Etimología, es verdad. Bueno, al pingüino se le puso el nombre de pingüino porque los marineros que viajaban por el mundo en aquella época, al ver a un pingüino, lo confundieron con... Bueno, no lo confundieron, sino lo relacionaron directamente con esto. ¿Por qué? Porque se parece bastante. Pero como he dicho, no tiene nada que ver. Esto es un... Aquí en España tenemos la alcatorda, que es su pariente, pero chiquito. Mide esto. Está bastante interesante. Bueno, ya dejando de tonterías, como dato curioso, este ave se extinguió hace poco, relativamente poco. Es una ave que se tiene... Es una ave que se tiene pendiente de ver si se puede volver a seleccionar o no. Pero... Ya está. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Bueno, estas son... Aquí en esta foto vamos a comentar las atrocidades que tiene un pingüino. Aquí ya no veis el esqueleto, veis al pingüino en sí. Y como podéis ver, tiene una serie de alas, las cuales han sido transformadas en aletas. Como hemos dicho antes, podríamos decir que es un órgano homólogo. Es decir, tiene la misma estructura, pero una diferente función. Tiene el mismo origen que una, por ejemplo, de una vez que vuela mucho, un albatros. Un albatros vuela bastante y vive en el mar, como pingüino. Pero el pingüino no la usa para volar, de hecho no vuela. Y la usa en cambio para nadar. Y como ha dicho Fran, el
hueso de aquí no articula. Articula del hombro, la extrapolación a mamífero. Y aparte tiene un plumaje bastante peculiar, es un plumaje muy denso. Que si no me equivoco, estaba compuesto básicamente de micropigmas. Plumas muy chiquititas, muy compactas. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver la piel de un pingüino, pero es, ¿cómo diría esto? Una manta típica de casa de abuela, de esas que pesan. Pues esa. No, no, le doy la razón completamente. Las plumas de un pingüino son muy pequeñitas, todas muy compactas, se solapan un poco, en plan piel de tiburón también un poquito. Sí. Y es... No por nada pesan lo que pesan los pingüinos. Sí, sí, son animales que llegan a pesar bastante. Eso. Y esa capa de plumas le, pues, les protege del frío y de las presiones que soportan al bucear. De hecho, son las de las aves que más profundo llegan. Porque creo que la primera son los cormoranes. Ah, se me dio el nombre. Moros basanus, ¿qué es? Moros basanus. Ah, una catgaz. Son las que suelen profundizar mucho. Pero como he dicho, estas en el mar pocas cosas le ganan. De hecho, van muy rápido. Tiene una fisionomía así, tipo torpedo, que si un pingüino quiere correr rápido, de hecho, cuando llegan a sus depredadores, ya sabéis por qué tienen que correr rápido. Más les vale. Bueno, correr no, correr. De hecho, son bastante torpes en tierra. Pájaros bobos, por algo. Esas patitas cortas no les sirven. Pero en agua, ¡buah! No los pilláis. Volvemos al pico. El pico de los pingüinos es bastante peculiar. Un pingüino come pescado. ¿Qué tiene el pescado? Escamas. ¿Qué hacen las escamas? Resbalan. Pues tiene que tener un pico bastante especialito para cogerlos. Este no, pero hay de algunos, de hecho, que tienen el borde del pico serrulado. Es decir, tienen como una especie de microdientes que, como dijo Fran Almirante, un pingüino de un picotazo te arranca una tira de piel. Sí, sí, no quieres que eso te muerda. Me hace bastante gracia la gente cuando un pingüino quiere acercarse y abrazarlo. Yo quiero verlo desde la distancia. Los pingüinos son destructores de mundos. No son la especie dominante porque no quieren. No, se me ha olvidado lo que iba a decir. No lo que has dicho. Los dentecillos que tienen dentro del pico, las cosas estas. Esas cosas se me para. Sí, no, pero sí. Ya se me acordará. Esas cosas, las que tiene ahí, ves que tiene como una especie de dientes en el paladar, y seguramente prosiga más para abajo de la garganta. Esos son unas clases de espículas de origen dérmico. Son piel, son proyecciones de la piel, como las microvellosidades del intestino, que sirven para que no se escapen las cosas cuando los peces y los demás cuando lo pillen. Bueno. Ya dicho esto, vamos a explicar la distribución, no te lo explicaba antes. Los pingüinos habitan mayoritariamente en el hemisferio sur. De hecho, si no fuera porque el pingüino de las Galápagos le da por de vez en cuando subir un poco para arriba, llega al hemisferio norte. Ah, me cago en la leche, que yo diciendo, ¿cuál es el de las Galápagos? Las Galápagos están en el hemisferio sur. A ver, claro, que le da por ser gracioso y decir, oye, vámonos. ¿Y si nos vamos para arriba? Se va de parranda de vez en cuando para arriba, hay algún avistamiento por allí perdido, pero sí, si no fuera por eso, los pingüinos más que tienen en el polo sur. Por eso un oso polar nunca comerá pingüino. Bueno, y sin más dilación, vamos a empezar con los pingüinos. ¿Y por cuáles vamos a empezar? Por los más grandes que hay aquí. Claro, vamos con los más grandes. Vivo actualmente. Sí. Más grande actualmente. Más grande actualmente. Como el de 1,80 m no va a haber. No. Porque si no, hostia, qué buen pingüino, me gustaría ver. Es que además, lo que tú has dicho, las alas son rígidas, se han modificado a aletas. Y yo he comentado antes lo de que se sacan los ojos a picotazo y tal, también se pegan con las aletas. Y yo puedo asegurar una cosa, porque los pingüinos hoy en día son pequeños, hasta cierto punto. Un pingüino grande, con la fuerza que tienen para nadar, te mete un guantazo. Te duele, yo te aseguro que te duele. Te duele, no te hace daño, te hace un corte. Tú ves al pingüino viendo cabreado. De hecho, perdona que esté interrumpiendo tanto. Hay un vídeo en el que, al parecer, un pingüino decidió que el camarógrafo de National Geographic le estaba tocando mucho los huevos. El pingüino.
No, no, es que el vídeo es magnífico. Está el camarógrafo grabando el pingüino. Y el pingüino, que es una porquería de pingüino, una cosita así, no que me llegue a la barbilla. Es que tengo la mesa aquí, ¿vale? Una porquería de pingüino, 60 centímetros. Mira, le empieza a graznar. Que el que haya visto los pingüinos del señor Popper, o haya visto algún... Jim Carrey, buen película. O el que haya visto algún documental, la verdad es que hacen un sonido bastante estridente, da hasta un poco de miedo si te pillas así de sobresalto el sonido de los pingüinos. Y va corriendo hacia él, así como van los pingüinos, y le empieza a meter guantazos en los gemelos, porque más arriba no llega. Sí. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar con los grandes pingüinos. Pero Aptenodites, y aquí tenemos al pingüino. Al pingüino rey. Que luego explicaré cómo se distingue del emperador. Aptenodites patagonicus. Es un pingüino que llega a medir 90 centímetros. Ah, señor pingüino. Es prácticamente un metro de pingüino. ¿Hay algunos que llegan a un metro? Aptenodites forseteri, pingüino emperador, llega en 1,25 m más o menos. 122. De eso. Bueno, Aptenodites patagonicus, como bien dice su nombre, vive en tierras circundantes a la... vive en la Antártida, por ahí, pero sube un poco más que su pariente. Vive por un poco Patagonia, la Patagonia es Argentina, vive por islotes cercanos a Argentina. Un pingüino bastante grande, que llega a medir, que ya pesa de 11 a 16 kilos, y como podéis notar, tiene como una especie de marca aquí, en el cogote, de color amarilla. Y eso es lo que lo diferencia de su pariente, el... Aptenodites forseteri, el pingüino emperador. Aparte del tamaño, que uno mide 90 centímetros, otro mide 1,22 m. En la marca, porque al pingüino emperador, como que no se le queda solo aquí como un collarín, sino que se le sube un poquito más. Y me he puesto esta imagen porque es un pingüino melancólico, está solito, mirando nada, pensando. Eso te iba a decir, aparte de estar lejísimos de donde se hizo la foto, el pobrecillo está ahí solo, y eso no es común, porque viven en bandadas gigantescas. El pingüino melancólico. Hello, that is my friend. I want to die with you. Bueno, sí, este pingüino llega a medir 1,22 m de altura, y es un poco, pesa un poco más que el otro, llega a pesar 22-37 kilos. Y bueno, esto vive más para abajo, vive en la Antártida, en la destrucción del círculo polar antártico. Allí, de hecho, este es una película bastante mítica de pingüinos, Happy Feet. Happy Feet. Que luego hablaremos de más pingüinos que aparecen en esa película, porque esa película... ¿Tiene pingüinos para dar y regalar? Hombre, en la Antártida. Pues, de hecho, sí, hay más pingüinos de lo que pensaba, sí, hay más. Me acabo de acordar de otro. Sí, es que en verdad hay bastantes, porque quitando los principales, que serían el grupillo este Manfred, de... Y luego los pingüinos de Adelaida. Sí, los grupillos de los Adelaida. Y el Doctor Amor, sí, que es un pingüino de penacho amarillo. De penacho amarillo. En el grupito este gigante de donde vive el Doctor Amor, hay especie de pingüino para ir regalar. Sí, pero vamos a hablar principalmente de desastre. Bueno, dejamos a los pingüinos más grandes para ir al más chiquito. Venga, de un extremo a otro. Sí. Ultielamino, el pingüino azul. Un pingüino neozelandés. Mira, es como el otro. Como el otro. Pero este no llega ni a... Este es el más chiquitito, este medirá 20 centímetros. Tenemos 1,80 m. Llega un gato y se lo come. Sí, de hecho es un pingüino bastante chiquito. Aunque hay disputa con este género de pingüinos, Eudictula. Porque para algunos autores hay nada más que una especie, Eudictula mino, o pingüino azul, o pingüino enano. Me gusta más pingüino enano. Pero para otras entidades existe otra especie. Eudictula, permitidme leer, que no entiendo, no soy capaz de pronunciar eso sin trabarme. Novaeolandiae, o pingüino menor de Nueva Zelanda, que actualmente se tiene como subespecie de este tal y cual. Pero yo me he basado en la... en Cornell Lafo Entomology, una... recomiendo como app y página web de ornitología. Te pone del género Eudictula, te pones una especie, y yo, como lo tomo referencia, esa especie nomás.
Nueva Zelanda pesará muy poco. Me estimo que no llegará ni a los 10 kilos. Y eso tira muy para arriba. Es tirar un pingüino gordo. Y sí, un pingüino bastante chico. Y hablando de pingüinos de Adelaida anteriormente, pasamos a pingüinos de Adelaida. El conocido Ramón en la película. ¡El conocido Ramón! Como tú, es tu tocayo. Sí, ese Pigostelis Adelaide es un pingüino bastante chiquito, pero no tanto como el anterior. Diría que 40 centímetros puede llegar fácil. Y me suena que llegaba un poco más, ¿eh? No sé, a ver si consigo recordar. Bueno, pero Pigostelis Adelaide, un pingüino que, como curiosidad, construye su nido con piedra. Va, coge piedra, hace nido, coge piedra, hace nido. Y de hecho me gusta bastante porque se empiezan a robar piedras entre ellos. Son unos capullos. Sí. Y sí, de hecho estos pingüinos, se llama el pingüino de Adelaida porque el que lo describió le puso ese nombre según con su mujer. Si supiera lo que hacen estos pingüinos, que son unos que tenemos que ver, no le hubiera puesto ese nombre, a no ser que este tuviera intenciones ocultas. Who knows. Bueno, como veis, este pingüino es bastante... Es un pingüino típico. De hecho, creo que los pingüinos del señor Popper se inspiraron en este pingüino. Aunque no me acuerdo muy bien de la película. Sí, ¿no? O si sí, no... Eran Adelaida, ¿no? O si no, en alguna de estas especies de este género, como puede ser Pigostelis antarcticus, como bien dice su nombre, vive en la Antártida, es el pingüino barbijo. Que a diferencia del otro, como podéis ver, este tiene la cabeza completamente negra. Este no, este tiene una parte blanca. Si le veis la foto rara, es que está cogiendo un... Como ya he dicho, una piedra para... Un guijarro para ponerlo ahí. Barbijo, te puedo asegurar que no eran los del señor Popper. No, porque yo, el señor Popper tenía cabeza negra. Y este, como antes, vive allí en la Antártida, pero se expande un poco más por todo. Este es más... Es un cosmopolita. Y ya el último miembro de este género es Pigostelis papúa. ¿Cómo bien le dice su nombre? Eran papúa. Creo que eran papúa, me suena la esta del ojo, ¿eh? A ver, yo me fijaré en el color de pico. Pigostelis papúa es... Papúa es pingüino de pico rojo. No, aquí podéis ver que... Así son las diferencias. Uno, cabeza negra completamente, otro, cabeza mitad blanca y otro, pico de color rojo. Y aparte, distribuciones. Pero aquí yo me fijo más en la taxonomía. Como he dicho antes, son pingüinos medianetes, un poco cabrones... Y que no pesarán más de 10 kilos. Siguiente género de pingüinos. Por cierto, no he mencionado antes. Hay... Hay 6 géneros de pingüinos. Si no, luego hago recuento. 6 géneros de pingüinos, de los cuales hay un linaje evolutivo tremendo. Fran ha dicho 2, pero hay tela de pingüino. No, sí, yo es porque no iba a comentar aquí 40 animales, pero... Y yo, como ya he dicho, esta semana ha sido dura, pero si no, habría metido alguno más. Bueno, pasamos al siguiente género. Sphenicus o los pingüinos de la isla. Como aquí tenemos a Sphenicus magellanicus, los pingüinos de Magallanes. Son pingüinos que viven un poco más al norte, cosa que se me había olvidado comentar. Como veis, los pingüinos que vienen en las regiones más frías son aptenodites, el pingüino emperador y pingüino rey. ¿Qué son estos pingüinos? Los más grandes. ¿Qué le pasa a, por ejemplo, a Eudictula, el pingüino enano? Vive en Nueva Zelanda. ¿Qué es en Nueva Zelanda? Calor. ¿Qué hace en la Antártida? Frío. Frío. ¿No suena esto a algo? Esta es la conocida como regla de Bergman. Para quien no sepa qué es la regla de Bergman dice que cuanto más frío haga, un animal va a tender a aumentar su tamaño. ¿Por qué? Esto explica bastante fácil con la regla de cuadrado cubo. Un animal, al aumentar su tamaño, aumenta su superficie al cuadrado, pero su volumen al cubo. ¿Qué pasa? Tener mucha superficie, tener una mayor superficie para intercambio de calor, de temperatura, en superficie de... Una superficie de que te dé la luz del sol y entonces tú captas temperatura. ¿Por qué los animales en desierto son tan chicos o tienen apéndices tan largos? Que es la regla de Allen. Mucha superficie, pero poco volumen. Mucha disipación de calor, pero poca entrada y poca acumulación de calor. ¿Y por qué los animales de los climas fríos son tan chonky? Mira, las focas, morsas, etcétera, pingüinos.
gordos, mucho volumen, poca superficie. Poca superficie en comparación al volumen. Ese volumen genera mucho calor, porque lo que tiene es aire caliente. Las aves lo más próximo de aire caliente genera calor, pero lo pierde menos, porque tiene menos superficie. Efectivamente. Matemáticas. Yo diría que las matemáticas sirven para esto. De hecho, no solo eso, sino que si se ve una foto de la Adelaida y una foto de este que vive en islas un poco más al norte, se puede notar como este es un poco también más estilizado. Dentro de que son de tamaños similares, uh-huh, es un poco más estilizado, claro, un poquito más estiradito porque no hace bueno, tanto frío. Si volvemos a Eudictula, Eudictula es un palillo bastante notable. Eudictula se ve con un aspecto más grácil. Sí, Aptenodites es un... ¡Es una croqueta! ¡Una croqueta! Los pingüinos de clima frío son croquetas y los de clima mediano son croquetitas. Pero con más móvil. Efectivamente, son menos croquetas, pero es que los pingüinos en general son un poco croquetas, la verdad. Pájaros croqueta, queda mejor. Pájaros croqueta. Oye, me pasa. Recogida de firmas de cambiarle el nombre. Change.org. Bueno. Estamos en Sphenicus Magellanicus, pasamos a Sphenicus Humboldti. Pingüino de Humboldt. A diferencia de este, este un poco más rosáceo la cabeza, pero es prácticamente sigue el mismo blanco anterior, presenta el mismo género, son prácticamente iguales. Lo que varía es la distribución. Sphenicus mendiculus, pingüino de Galápagos, el que se va parrando al norte. Se va parrando al norte. ¿Sí? Que de hecho estos son bastante frecuentes, entonces se usan bastante. No es que los pingüinos vivan en el hemisferio norte, es que se fueron de parranda. No estaba en el hemisferio norte, estaba de parranda. Estaba de parranda. Se comió unos arenques en mal estado y acabaron como acabaron. Sí. Y el último ya sería uno de los pingüinos que vive más al norte, que es Sphenicus de Mesus, que es el pingüino africano. Este vive allí al sur de África, siendo presa de un poco de exponente de los tiburones blancos. Pobrecito. Si en el cabo... ¿Cuál era el nombre? ¿Cabo de Roca puede ser? Bueno, no sé, no me conozco la orografía de África. Bueno, estos son los pingüinos. Pasamos al siguiente género, que son los pingüinos crestados. O megadiptes. Ah, no, bueno, espérate, antes tenía esta diapositiva. Aquí podemos observar las especies de Sphenicus actuales y algunas extintas. Como podemos ver, este Sphenicus, los nombres tienen la clave aquí. En la imagen de... voy a citar la fuente porque reconozco que tiene imágenes muy buenas en Wikipedia. Bastante bonitas las imágenes. Nombres verdes son las especies que están... que existen. Y las especies en color rojo son las que están extintas. Para que no lo vea bien, el de aquí que estoy... bueno, prácticamente el tercero empezando desde la izquierda existe. El quinto también y los dos últimos. El resto están extintos. Pero para que veáis la comparación de el primero con el último. ¿Algo que comentar? Aparte de eso... El pico también es un rectángulo. El primero vemos que prácticamente llega al medio metro de altura, de los cuales 20 puede ser perfectamente la cabeza. Es cabezón y el pico parece un turrón. ¡Pingüino navideño! Bueno, después ese pico está bastante cerrado. No me gustaría encontrarme ese pingüino buceando algún día. Bueno, aquí ya vamos a los pingüinos crestados. Megadictes antípodes del pingüino de ojos amarillos. Como bien dice su nombre, viven las antípodas. Y es un pingüino bastante bonito. No es como el de los penachos amarillos, que ya les sobresale. ¿Sabes dónde vive? O sea, cuando tú te pones a leer, sabes dónde vive y dices, vale, sé cómo es este sitio, pero es raro ver un pingüino en hierba. O sea, las fotos de pingüinos que viven en sitios más al norte suelen ser en rocas, que tú dices, bueno, vale, rocas, y los que no, por nieve. Pero siempre me ha pasado lo mismo, y es esta especie, porque es que esta especie las que las fotos suelen ser en un bosque o en pradera. Se me hace muy raro ver un pingüino en hierba. Megadictes, pingüino de ojos
pingüino que come, no come cerpes, es carnívoro, pero... No, ya, ya, ya. Y pasamos ya al último género, que es Eudiptes, que es el género que más me confunde a mí de pingüinos, porque para mí prácticamente son iguales. Ahora os pondré la foto para que lo veáis. Primero pasamos a Eudiptes pachyrhynchus, o pingüino, pingüino de pico grueso. Ah, mira, hablando de pingüino hierba, aquí están en una cala con rocas y plantas. Pingüino tropical. Parece que se hayan perdido, sí que están en una selva. Y además están como mirándose entre ellos diciendo, ¿dónde estamos? Sonreíd y saludad, chicos, sonreíd y saludad. No pasó nada. La verdad, de los pingüinos de Madagascar sigo pensando, sigo sin saber qué especie son. Yo diría que son como los de la ira o parecido. Pero es que están muy cartoonizados. Y tienen la cabeza muy blanca, ¿no? La parte de abajo. Cara blanca y luego negro. Claro, es que tiene la cabeza de un barbijo, pero no parecen tampoco un barbijo. Pingüino. Son pingüinos, a secas, sigamos. Pasamos a Eudistes Criso come pingüino de penacho amarillo. Que aquí en esta foto está como, bro, what the fuck. Tiene un poco cara de mala leche, encima con el ojo rojo. Los pingüinos siempre tienen mala leche. Bueno, aquí vamos a poner una foto más, un poco más agraciada, un pingüino bastante gordito. Sí, agraciadísimo, me cago en la leche, qué cara de mala leche. ¿Qué hace en mi propiedad? ¡Sal de mi propiedad, he dicho! En mis tiempos los jóvenes respetaban lo que era la propiedad privada. Pues bueno, son pingüinos que, como podéis ver, tienen una serie de plumas aquí en los... en las cejas, que las hace de color amarillo. Que son de color amarillo, no los hace de color amarillo, son de color amarillo. O un ojo rojo, un pequeño naranja, y son bastante gorditos. Este sería el Doctor Amor de Happy Feet. Sí. Eudiptes Moseley, pingüino de... No, este es Chrysolopus. Sí, este es Chrysolopus, pingüino de frente dorada. Y este es Chrysolopus. Este, a diferencia, este es el que más fácil se distingue de los demás. ¿Por qué? Porque es prácticamente un icejo. Los penachos amarillos se unen aquí en la frente, por eso se dice pingüino de frente dorada. Aunque pingüino de unicejo tampoco suena mal. A ver, suena mejor de frente dorada. Suena más épico, pero no mejor. Pasamos a Eudiptes Moseley, pingüino de penacho amarillo norteño. Este es una especie interesante porque se considera subespecie en uno, pero vivía más al norte, pero estudios recientes genéticos han decidido ponerlo arriba. Como una especie, lo han seguido especie separada. Pregunta, a lo mejor aquí me estoy liando yo. ¿Me suena que a este lo llamaban también pingüino saltarrocas? No, el pingüino saltarrocas creo que es otra especie, porque no recuerdo yo que los pingüinos saltarrocas tuvieran el penacho amarillo. Vale, vale. Pasamos a Eudiptes robustos, que es el pingüino de Snares, que el nombre viene de ese pico tan grueso que tiene si lo comparamos con los anteriores. Bueno, tampoco tanto, pero se ve más grueso. Tiene un poco de che el pingüino. Sí. Pingüino argentino. Pingüino real, que este es el pariente chiquito de los Andes. Que se sabe que este no es el Doctor Amor porque la cara blanca. Sí. Es más blanca. Eudiptes es Clegg. Pero me resulta bastante gracioso cómo los nombres van. Bueno, tenemos el pingüino emperador, el pingüino rey, y este es el real. Este es el real. Este es el chiquito. Luego habrá uno un más grande, ese será el pingüino gobernador. O pingüino sin perato. Ah, pues ya está el pingüino emperador, que no. Es que ya está el emperador. Pero el nombre no tiene que ver con el emperador. Mal nombre. Ahí te le vi mal. Y Eudiptes Estereti, o pingüino de las antípodas. Como bien dice el nombre, compartirá hábitat con Megalictes antípodes. Cosas de vivir en la misma isla. Sí, pero curioso que una misma isla tenga dos especies prácticamente de la misma familia y que no haya una batalla de nichos ecológicos. Habría que mirar porque esta especie no se... Pregunta que he suelto al aire. Vale, como hemos dicho, los pingüinos son aves... Son aves, sí, pero... Son aves, sí. Serán unos excelentes depredadores, a eso iba. Serán unos excelentes depredadores. De hecho, se atiborran de calamares, peces, lo que sean. Pero no son el más grande en su red trófica. ¿Un animal que se te pueda venir a la mente que coma pingüín? El más clásico de todos, la foca leopardo. Bien, pero antes vamos a otro. Ortinus orca. Este animal que recientemente está causando problemas por el Mediterráneo o por el estrecho de Gibraltar, por donde quiera que le pille,
Le gustan los pingüinos. Es lo que tiene. Vivir en un sitio común. Con orcas. Las orcas son unos grandes depredadores, son unos mayores depredadores de su ecosistema. De hecho, han llegado a cazar a tiburones solo por su hígado. Es verdad, son muy selectivos. Son muy humanos en ese sentido. Son cazadores en grupo, muy bien coordinados, muy inteligentes y un poco selectivos, un poco bastante. Uh-huh. Comiéndose partes de presas en vez de comérselo todo. Sí, y aparte se organizan muy bien para cazar. Pobre foca las que están en el momento. Y usan trampas hasta cierto punto, son muy humanos en ese aspecto. Sí, por ejemplo, para las focas, ¿no? Que cuando descansan en témpanos de hielo, provocan una ola para que las arrastre. Sí. Y de hecho, ciertamente lo que te he dicho, que son muy humanos, de hecho, ya se está prohibiendo su cría en cautiverio. Ya no se cría una orca en cautiverio. También es porque una orca llamada Tilikum le dio por matar a 3 personas alguna vez. Bueno, y a un par más le dio por volverse agresivo. Ah, pero es que Tilikum es... Es raro, porque mató a 3 personas. No, sí, ese fue el más bestia, básicamente. Sí, sí. Te recomiendo ver el documental Blackfish, donde se explica esto en profundidad, pero si alguien quiere saber el tema, voy a soltar aquí los datos. Fue primera vez una entrenadora en el SeaWorld. No, cuando no era ni SeaWorld, era un zoo que había por allí, en Seattle, si no me equivoco. Los cuales tenían una pareja de 2 orcas hembras y metieron a Tilikum, y al parecer la entrenadora se cayó al agua. Resbaló y Tilikum dijo: ajá, te mantengo bajo el agua y no respiras. Y ya está, y murió la primera. Fue la primera víctima de Tilikum. La segunda fue un hombre que al parecer iba ebrio y se metió en el tanque. ¡Qué inteligente, por favor! Lo que tiene alcohol, americano. Americanos. Y la segunda fue la más reciente y fue su entrenadora en el 2000, si no me equivoco, 2010-2011. Un poco para atrás, en la cual este es el más gore. Tilikum la arrastró hasta el fondo del tanque y prácticamente la desmembró un poco. Un poquito nada más. Ahí está. Ahí está. Tilikum falleció en el 2019. Y poco. Claro, porque liberarlo era una opción. No, vamos a dejarnos a la orca psicópata aquí dando vueltas, por supuesto. ¿Cómo que ahogó a una persona? Por favor, eso fue jugando. Seguir metiéndose en el agua con ella. Ah, espera, que ahogó a otro. Tampoco pasa nada, estaba ebrio, seguro que se ahogó solo. Ah, que desmembró a alguien, da igual. A raíz de ese último... No iba a decir asesinato, pero no sería asesinato. A raíz de ese último accidente ya se prohibió que los entrenadores se entrenaran en el agua con las orcas. Cosa que yo veo lógico. Un bicho de 8 metros, yo no me meto en el agua con él. Que son grandes, son fuertes, son depredadores voraces, que... A ver, en la naturaleza no se conocen ataques de orcas a humanos, pero yo no me fiaría. A ver, lo que tienes cuando metes a alguien preso contra su voluntad, a veces se le va un poco la olla. Ya. Bueno, que no te lleve el tema. Las orcas les gusta comer pingüinos. Siguiente. Foca leopardo, como bien ha dicho Fran. Una foca bastante rara para ser una foca, porque tiene un cuello bastante largo y está diseñada para la velocidad. De hecho, en la película Happy Feet, no me acuerdo si en la 1 o en la 2, En la 1 sí aparece cuando tiene que ir a por el elefante marino. Aparece en las 2 la foca leopardo. De hecho, en la 1 aparece después de la fiesta esta rara de graduación que tienen. Lo abandonan en un témpano de hielo, básicamente, y el témpano de hielo se empieza a mover de manera un poco rara, y ahí aparece la foca. Y ahí es donde Ramón le vacila a la foca. Es que le vacila un huevo. Ese pingüino le sabe. Ese pingüino tenía beef para soltar a todo el mundo. Ese pingüino está en la escena de los elefantes marinos y le echa huevo al elefante marino. De hecho, se intenta parear con un pingüino emperador. Estaba... Ese pingüino iba lo que iba. Ya está, ídolo. Ramón es un grande. Bueno, en lo que vemos, esta foca, como bien ha dicho Frank, también suele atacar a los pingüinos. En tierra no, porque en tierra la foca es inútil. Un poco, la verdad. Están adaptados para el agua, pero en el agua va bastante rápido. De hecho, es una foca que a los buceadores no les gusta encontrársela. No hay casos de ataques a humanos, pero
una foca que mide 1,80 m de largo, con dientes capaces destinados a trocear carne. Que no. Además tiene la cara que tiene de mala leche, y cuando abre la boca tú dices, ya está, me quedé sin brazo. Sí. No, pero de hecho, según tengo oído, según buceadores que han ido a la Antártida y han buceado, son bastante mansas. Cuando te metes en el agua y ya te buscan, porque las focas son animales bastante curiosos, y lo que hacen es, pues se quedan mirando cosas como los reflejos de la cámara y tal y cual. A ver, ya, pero es que una cosa es la cara que tiene la foca que tiene cara de niño retrasado, y otra cosa es la foca que tiene cara de asesino en serie. A ver, bueno, pero también hay registros de focas que se han hecho amigas de gente de los barcos, que los siguen durante los días, tú le tiras cosas y te las traen, como las belugas. Sí. ¿Una beluga le salvó el móvil a una chavala en el Ártico? Bueno, le salvó. El móvil estaba muerto. A ver, pero se lo recuperó, ya es algo. Ok, gracias, pero no le hacía falta. A ver, a lo mejor este se puede salvar. No lo sabemos qué tipo de móvil era. Bueno, esta es una foca diseñada para matar, prácticamente. Es sí. El bólido de las focas. ¿Y ya? ¿Se te ocurre algún depredador más? Depredador así de pingüinos... Hombre, lo que hemos comentado antes, los del cabo, que es el cabo a secas, por cierto, que me equivoqué yo antes, cazados por tiburones blancos. Sí, pero no, estamos... Y también me suenan los osos marinos o los leones marinos a veces. A ver, los leones marinos, a ver, son focas carnívoras. Cualquier animal carnívoro, cualquier oportunidad creo que la aproveche. A ver, claro, no le va a decir que no. Bueno, pues no, estamos hablando de otro ave. El petrel. Petrel, págalo. Este tenía otro nombre raro, pero no me voy a acordar. Vamos a llamarlo págalo. De hecho, como puedes ver en la imagen, sí, se está comiendo una carcasa de pingüino. Probablemente este es del género Sphenicus. Pues está bastante figurado que no podemos reconocer la especie. Bueno, los págalos o petreles son unas aves parecidas a gaviotas, un poco con más mala hostia. Y depende de la especie más grande, el petrel gigante tiene su porte. De hecho, si no me equivoco, es la especie que aparece también en Happy Feet. Sí, aparece en Happy Feet. Es el que habla de los alienígenas. En la Happy Feet. En los dos, aparece en los dos. El que aparece con un rastreador en la espalda. No, el rastreador en la espalda lo trae Mumble. Lo que trae el bicho este es una anilla en la pata. Pero me tengo que volver a ver la peli. Bueno, los peteles suelen cazar... Son aves bastante inteligentes, entre comillas. Se dedican principalmente a hostigar a los padres hasta que se descuidan las crías de pingüino. Entonces, otro petrel viene y... ¡Nioink! Cría de pingüino para la cena. ¡Hala! ¡Reprodúcete otra vez! No, que la cría que tenías antes ya no la tienes. De hecho, los pingüinos son bastante buenos padres. Cosa que no he mencionado, cosa que puedo mencionar ahora. Los pingüinos, en especial el género Ptenodictes, pingüino emperador, pingüino rey, tienen una única cría, pero a esa cría la cuidan muy bien. Tienen hasta guardería. A ver, el problema es que los pingüinos van de excelentes padres a horrorosos en cero coma. Y la misma especie. No, de hecho, con la misma especie. Son buenos padres, pero con su cría. Es la cría de otro pingüino, te odian a muerte. Y ya no solo eso. Los pingüinos emperador, cuando pierden a la cría, están desesperados por encontrar otra. Y hay... se puede ver en documentales veces en las que 6 pingüinos adultos persiguen a la misma cría que suele acabar muerta. La situación. Sullivan, dame a la niña. No. Bueno, sí, los pingüinos son buenos padres, pero demasiado buenos padres, podríamos decir. Eso ya daba de castaño oscuro, ¿eh? Sí. La reproducción de pingüinos se basa en poner un huevo. Normalmente el macho se queda cuidando, normalmente la hembra va a buscar comida al mar. La hembra se tiene en el mar tropecientos años. Y cuando llega la cría ya ha nacido, un poco grandecita, y lo tienen allí. Luego tienen sus guarderías. Todo esto está basado en género Ptenodictes. Ya además las especies de pingüinos varían un poco, pero normalmente consisten en nido, cría, los cuidamos bien, hasta que sea capaz de desarrollarse por su cuenta. De hecho, Happy Feet curiosamente lo muestra bastante bien. ¿Sí? Como durante el invierno, que es cuando las hembras se van al mar, los padres se apelotonan en formaciones que curiosamente se llaman formación tortuga, para tener calor. De hecho, las líneas
periféricas se intercambian con las centrales según pasa el tiempo, para que todo el mundo tenga calor, y efectivamente así dan calor al huevo y a ellos mismos, hasta que ya en verano, y no digo primavera porque en la Antártida no existe eso, hay oscuridad y luz, verano e invierno, ya está. Y verano tampoco es que haga 30 grados, bueno, no sé actualmente. 30 grados bajo cero. Que ya es calor para ellos. Que ya es calor para ellos. Y es aquí cuando las hembras vuelven, la cría ya ha nacido, el padre ha perdido un montón de peso, y dan el pescado tanto a padre como a cría. De hecho, hablando de Happy Feet, me he acordado de otra película, Locos por el Sur. Que el cual tiene a pingüinos de penacho amarillo. Sí. ¿No lo dudites? El prota. Prota y demás. Bueno, sí, un par más, pero el prota en específico es sí. Una película que recomiendo ver, no tanto como Happy Feet, pero también está bien. Pero está bastante bien. La secuela no la veáis. Oh, dato curioso. Y poco más que decir sobre los pingüinos. Es una introducción bastante breve, pero quizá otro día para el siguiente especial navideño dentro de un año podamos profundizar más. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es... ¿Quieres que veamos un poco más o ya cerramos directamente directo? Lo que tú veas. A ver, son las 8, yo diría de cerrar ya. Vale, pues... Pues antes que nada, agradecer a todo el mundo por esto. A ver, hemos empezado tarde, hemos empezado en septiembre, pero os agradezco de verdad, de corazón, los cuatro directos que hemos hecho, los agradezco la verdad, a todos los que habéis estado ahí siguiendo, viéndolo prácticamente, esas cinco personas aquí. Efectivamente, de hecho, a los que habéis estado aquí, que habéis comentado, un saludo a PA20066, locura, a Roxas/180 y a Juan Aceibu. Muchas gracias. Habéis podido ver una ligera mejora en la calidad desde el primer programa, que el primer programa ha sido el más largo, de hecho, pero también fue ya que Vincenzo estaba con nosotros. Esperemos que pueda volver a participar en algún momento que esté libre. Es lo que tiene tener tres temas y no dos. Pero ya está. Y seguimos intentando meter nuevas secciones, como la sección de noticias, que esta vez no la hemos hecho ya que estamos a 15 de diciembre. No hay noticias suficientes para cubrir una sección. Porque el último fue el 30 de noviembre, entonces claro, hemos tenido poco tiempo y estas semanas han sido un poco complicadas. Final de mes lo que tiene. ¿Se descubren nuevas especies? Sí. Pero tanto para desarrollar una sección de noticias, no. Quizás al final de año puede que yo haga por mi cuenta, lo suba a Instagram, puede que haga una recopilación de las... eso me parece una buena idea. Podría ser una recopilación buena de las 10 especies más interesantes, que de hecho podríamos mencionar alguna aquí, ¿no? ¿Se te ocurre alguna? ¿Una especie que haya marcado este verano? ¿Un dilema? ¿Sabes ya cuál es, no? Venga, ¿por dónde estás tirando? Coméntalo, que te está carcomiendo. Perucetus colossus. Efectivamente, el gigante de Perú. Uh-huh. También tenemos a un espinosaurio español. Sí, de este ya no recuerdo el nombre, era más complejo. Es más complejo. Protagichis o algo así sonaba. Protagichis tinctorensis. Sí. Un espinosaurio español bastante. De hecho, España tiene una buena variedad de espinosaurios. Protagichis, Baryonyx. O sea, en Portugal, pero están pegados. Está pegado. Sí, había. Bueno, en Portugal, en España. ¿Y lo otro que era? ¿Cuál era el otro? ¿Se lo acuerdas a ti? No me acuerdo del otro. Y por Ravenator, no. Y. Valino Babinatrix, ¿puede ser? Valino Babinatrix. Bueno, vamos a liar a la gente con demasiado nombre, ni nosotros lo estamos pronunciando bien. Sí. Tenemos espinosaurios en España. Potencia mundial de espinosaurios. No son tan grandes, imponentes como hay Spinosaurus aegypticus. Bueno, en un tiempo sí fue el nuestro. Pero ya está, eso fue solo durante un tiempo. Sí. El caso, hasta aquí hemos llegado hoy. Sí. Desearos felices fiestas, que lo paséis muy bien. Y ya nos veremos la vuelta en enero. Si no, nos da por hacer un programa sorpresa. Efectivamente, feliz Navidad, felices fiestas, pasad un gran año nuevo. Y a los que seáis universitarios, mucha suerte con los exámenes de enero. No lo recuerdo.
No quiero recordarlo yo tampoco. Bueno, pues dicho esto, y recalcar otra vez la gracia, el aprecio que os doy, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.